El autismo es un grupo de trastornos del desarrollo que afecta en la comunicación y el comportamiento de quien lo padece, toda vez que los síntomas generalmente aparecen durante los primeros 2 años de vida. Esta condición es difícil tanto para el paciente como para la familia. Marisa es madre de una menor de 11 años de edad, diagnosticada con autismo severo, y al notar que su hija presentaba retraso psicomotriz al cumplir 1 año de edad, buscó ayuda. El SEDE estuvo haciendo las valoraciones, fueron pues, 1 año y medio de estar valorando, porque también a veces hay interrupciones de agenda. No solo se enfrenta el diagnóstico, también el tema social, ya que su hija, debido a su condición, sufría de bullying, optando por cambiarla de escuela. Va en quinto año, debería de ir en sexto. La saqué porque pues falta. Y era apartada, he conocido cómo se dice bullying, y para mí también era llanto, porque uno como papá, ¿qué vas a hacer? Derivado a estos casos como el de Marisa, se formuló hace 6 años aproximadamente la Asociación de Padres de Hijos con Autismo en Tuxpan. El objetivo es brindar apoyo a las familias, como la de Aurea, quien ha salido avante con su hija de 18 años de edad. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué tomo? ¿Qué le doy? Y juntos estamos acompañaditos, nos sentimos más fuertes, ¿no? Consideran necesario ampliar la información sobre esta condición, ya que tan solo en Tuxpan dicha asociación está conformada por 40 familias con niños y jóvenes de los 2 a 19 años de edad. Asimismo, el optimizar los servicios de salud, ya que para un diagnóstico tienen que acudir hasta la ciudad de Xalapa, ante la carencia de especialistas en los demás municipios veracruzanos. Adriana Calao, Mega Noticias.